Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección: Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Para todos los oyentes y televidentes, hoy vamos a tener informaciones importantes que se han generado en las últimas horas en la región. A manera de titulares voy a presentar las principales noticias. Mucha atención. Investigadores del CTI de la Fiscalía siguen los pasos del alcalde de Curumaní, Henry Chacón, por el homicidio de la exconcejal Ana Cristina López y conformación de grupos paramilitares. Audiencia de preclusión en caso del expresidente Álvaro Uribe se cumplirá este 6 de abril. En deterioro, vida de un interno de la Tramacúa con tuberculosis y asma al no recibir medicamentos en el penal. Procuraduría pone en funcionamiento el sistema de vigilancia electoral a un año de elegir Congreso de la República. Denuncian nuevas irregularidades en operativos adelantados por la Guardia en cárcel de la Tramacúa sin protocolos de bioseguridad. Proyecto multipropósito del río Ranchería será una realidad con la firma de la actualización de estudios y diseños. Sicarios dieron muerte a Abelacho la noche anterior en el barrio El Carmen. Don Enrique, usted tiene otros hechos noticiosos. Muchas gracias, JJ. 6:31 minutos. El Senado de la República rendirá homenaje a Jorge Oñate a partir del 25 del presente mes. Especie de paro en área civil. El registrador nacional del Estado Civil estuvo sorpresivamente ayer en Valledupar. Drummond anunció su primera 1,000 toneladas de carbón de la mina El Corozo. Ojo, se inició toque de queda y ley seca en Santa Marta. Se podría prolongar hasta Semana Santa. María Fernanda Cabal exige que haya uso de armas con salvoconducto para los ciudadanos de bien en Colombia. Escándalo en el Poder Judicial en el Cesar, porque una juez lleva a su sobrina, hija de crianza, a cada cargo que lleva. Está en Manaure, Cesar. Junior recibe hoy por la Copa Libertadores al Caracas y Tolima venció al Cali en la Suramericana 3-0. 6:33 minutos. Esta es Candela Viva. Una pequeña pausa y ya venimos con el desarrollo de estas informaciones. IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Con Facesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela. Llegó nuestro...
Son las 6:35, avanzamos en Candela Viva. Por solicitud del Fiscal General de la Nación, el CTI en el departamento del Cesar reactiva orden de captura contra el alcalde de Curumaní, Henry Chacón. Hay que anotar que el mandatario está siendo vinculado a la investigación por el homicidio de la exconcejal Ana Cristina López de Moreno y por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de conformación de grupos paramilitares. Chacón Amaya, como todos saben, había sido detenido el pasado 22 de septiembre del año pasado, cuando la Fiscalía ordenó su captura, pero recobró su libertad gracias a un habeas corpus. Nuevo de esta información que dimos ayer, ¿qué es lo que tiene el CTI entre manos y prácticamente la ubicación o lo que es la interceptación de llamadas del alcalde de Curumaní? Sigue los pasos el CTI precisamente al mandatario de Curumaní porque no le ha respondido ni siquiera al gobierno departamental, Enrique, de modo que es eminente la captura o la entrega por parte también de sus abogados del mandatario de Curumaní. Así pues que vamos a estar a la expectativa. En cualquier momento puede haber reacción por parte de las autoridades. 6:37, una pequeña pausa y venimos, hombre, con la información de el homenaje. El Senado de la República rendirá honores póstumos al cantante de música vallenata Jorge Antonio Oñate González. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela, candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva a todos los prende. ¡La candela, candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Yo, Víctor. 6:38, como dijimos, el Senado de la República rendirá honores póstumos al cantante de música vallenata Jorge Antonio Oñate González. Y precisamente tenemos en línea al senador José Alfredo Géneco Zuleta. Él presentó esta proposición en el Senado de la República. Senador, buenos días. ¿Cómo fue de recibo esta proposición de hacerle un homenaje, de rendirle homenajes a Jorge Oñate en el Congreso de la República? Buenos días. Muy buenos días, Enrique, para ti y para toda la audiencia. El día de ayer, pues, como usted bien sabe, inició el periodo legislativo, iniciaron las plenarias, y nos fuimos desde las 3 que estaba convocada y llevamos la proposición para hacer ese homenaje y fue de acogida por parte de los compañeros del Senado quienes firmaron esta proposición que se hizo y ustedes vieron también que el señor presidente pues se hizo una moción de duelo, se decretó un minuto de silencio. Y el próximo miércoles de hoy en 8 en Cámara de Representantes, pues entregaremos esas notas de estilo. También se unirá la bancada de congresistas del departamento del Cesar, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, Arturo Char, para entregar este homenaje, esta nota de estilo como homenaje póstumo al maestro Jorge Oñate, quien hizo historia en el vallenato y deja una historia propia como cantante, porque hay que decirlo con toda precisión, Jorge Oñate partió la historia del vallenato, fue el primer solista que tuvo nuestro género, y no fue fácil para él en aquella
en aquel tiempo cuando se acostumbraba tanto internamente con nuestros juglares, con los músicos de aquel tiempo, porque era el acordeonero el que componía, cantaba versos, cantaba sus canciones, narraba lo que eran las vivencias de aquel tiempo. Y en ese momento llega Jorge Oñate y cambia toda esa historia que se tiene en lo que es la esencia del vallenato, y no fue fácil para él allá localmente, regionalmente. Ahora imagínense ustedes lo que fue para él posesionar y llevar la música vallenata al interior del país, al resto de la costa, porque me contó él, y nos cuentan los músicos de aquel tiempo lo duro que fue llevar el vallenato a Barranquilla, que es de nuestra costa Caribe, que es a pocas horas de Valledupar, y no fue fácil para ellos. Luego vino Poncho Zuleta, Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Beto Zabaleta, en sí, todos los músicos que hemos tenido y que le han dado ese posicionamiento a la música vallenata. Pero el reconocimiento a la trayectoria y a todo ese legado que deja Jorge Oñate, que es importante para todos los intérpretes que tenemos hoy y las futuras generaciones del vallenato, para que esa sea la guía, para que ese sea el verdadero compromiso que tenemos todos, porque yo los llamo a ellos, porque ellos son los intérpretes, los nuevos músicos, quienes están llamados a mantener esa esencia de la música vallenata, y que en realidad es lo bonito que tenemos nosotros, esas composiciones, todas esas canciones que Jorge Oñate interpretó, que fueron éxito y es una música, la verdad, que queda estampada en la historia, y música que no dejaremos de escuchar, como nos hemos dado cuenta con Diomedes Díaz, que ya no lo tenemos, pero su música permanece, y así permanecerá la música de Jorge Oñate. Senador, para finalizar este diálogo con usted, porque tenemos imágenes de la proposición que usted presentó en la tarde de ayer en el Senado de la República, Jorge Oñate, además de artista, cantante de música vallenata, tuvo la ocasión de estar allí en el Congreso de la República, si mal no estoy, en dos ocasiones, como representante a la Cámara. ¿Qué recuerdo tiene en el Congreso de Jorge Oñate? Bueno, él tuvo la primera oportunidad con el doctor Alfredo Cuello Dávila, y luego con el actual representante Ape Cuello, y tuvo la oportunidad de ser miembro del Congreso de la República, de representar al Departamento del Cesar. Pues en esa oportunidad que él tuvo, la gente lo recuerda, por lo menos ayer Luis Fernando Velasco, el senador, recordaba cuando Jorge Oñate estuvo en el Congreso de la República, y quien era su gran amigo y a quien admiró como artista también. Son tantos los recuerdos, estamos hablando de más de 5 décadas dedicadas al folclore vallenato, engrandeciendo esta música. Entonces, él tuvo esa oportunidad, y no solamente en el Congreso, sino allá en el municipio de La Paz, también fue diputado del Departamento del Cesar. La verdad es que es una gran trayectoria la que tuvo el maestro Jorge Antonio Oñate González. Nosotros le rendimos un homenaje póstumo, y en vida él también tuvo muchos premios. Hace poco, hace más o menos un año, estuvimos allá en su residencia, el gobernador, el alcalde, antes de que se estuviera programado el homenaje del Festival Vallenato. Desafortunadamente por la pandemia no se pudo realizar, pero allá estuvimos hablando y viendo todas esas premiaciones que él ha tenido, y algo muy importante como es el Grammy a la excelencia musical por su trayectoria en aquel momento, por más de 40 años de carrera artística, pues logró llegar hasta los 53 años de vida artística, y eso no es fácil, llegar al éxito y mantenerse como se mantuvo el maestro Jorge Oñate. Muchas gracias, senador de la República, José Alfredo Génico. Merecido homenaje para Jorge Oñate. Lo que dijo él es verdad. No era fácil llegar en los 70, en los 80 y antes a Barranquilla a cantar. Y a cantar con los grandes. Jorge Oñate cantó en el Coliseo Humberto Perea, no
con parroquianos, con gente de Mariangola, como los playoneros del Cesar, muy grandes. Allá se enfrentó, fue al gran combo de Puerto Rico, Alavillos, Caracas, Boy y todos esos grupos del Caribe, de Miami, de Nueva York. Y cuando sintieron esa voz de Jorge Oñate, todos voltearon y miraron. ¿Y este quién es? Y les ganó en Francalit el Congo de Oro. Allí empezó la gente a mirar la yuca. Y la Barranquilla, los que estudiamos en Barranquilla, JJ lo sabe, escuchar un vallenato era duro. Y había una emisora FM que la dirigió el gran locutor en su momento, Jaime Pérez Parodi, por allá en el 82, 1982. Y la emisora la escuchaban, era los vallenatos que vivían, Arcadio Martínez, que era el embajador de los vallenatos en Barranquilla y en los pueblos, porque en Barranquilla era un pecado casi que mortal escuchar vallenatos. Seis, ¿va a decir algo, don JJ? Vamos a la pausa. Sí, señor, y ya volvemos. Candela viva, a todos los prende. La candela, candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela, la candela. 6 de la mañana, 47 minutos, avanzamos en Candela viva, mucha atención. A esta hora, reporte de sintonía de Mileidis Cabarcas, Denis Gómez, Alicia María Cantillo, Wilson Rangel, Luz María Bolaño, Dalvin Pacheco, Adrián Rosales, Etel Rodríguez, Andrés Camargo y Eva Ustaris. Esta es la primera lista que vamos a entregar. Más adelante vamos a tener más reportes de sintonía. Don Enrique. 6:48 minutos, 6:48 minutos. Hay una preocupación al interior del CTI, porque con el paso de los años, del tiempo, el cuerpo se ha ido envejeciendo y lo han ido diluyendo, marchitando. A la gente de oficina la han llevado a operatividad, perdiendo ese intelecto para la investigación. Además, poco a poco, la Policía Nacional, como ha tenido el CTI, directores de la Policía Nacional, han ido tirando es para su lado, y hay un justo reclamo, y este justo reclamo se hizo a través de un comunicado, el comunicado muy extenso. El señor Freddy Machado, que es un líder del CTI, quien está en el sindicato de esto de la justicia, nos envió un video donde hace el reclamo, llama la atención del Estado hacia este cuerpo bien conformado e inteligente. Escuchemos y veamos. El documento del CTI está aquí. Viva el CTI es una denuncia, pero es una denuncia que se construyó al interior de la entidad, de las críticas, observaciones y cuestionamientos que hacen los miembros del CTI. Es la dignidad del CTI la que está en juego. Estamos diciéndole a los superiores en el CTI, al fiscal general, que esta entidad tiene dos críticas fundamentales. Una es su dinámica. Las reestructuraciones que se han hecho le han restado mayor posibilidad de respuesta al CTI. Personas que tienen 20 años de experiencia, conocimiento, no son tenidas en cuenta y no son promovidas. Y lo otro tiene que ver en su autonomía. ¿Por qué? Porque han venido terceros a la entidad a los que se le dan mejores posibilidades que quienes están dándolo todo y tienen sentido de experiencia. Ahora, lo que queremos es crear un debate, no solo al interior del CTI, sino al interior de la ciudadanía, porque es que la Constitución consagra que la Fiscalía tiene la misión de investigar y acusar de hechos penalmente relevantes, y para ello tiene su policía judicial. Entonces, nosotros tenemos que darle al CTI el valor
que merece como policía judicial. Y la discusión, repito, hay que hacerla porque la policía judicial es de las mejores, el CTI. 6:50 minutos, esta es Candela Viva. Le voy a dar unos datos, don JJ, mire, esto de la vacunación, lo que se ve que las EPS no van al mismo paso del Ministerio de Salud, del empeño que le ha puesto el Secretario de Salud Departamental a esto de la vacunación y el COVID. Ayer nos llamó Carlos Perpiñán, un amigo de toda una vida, exfutbolista, todavía echa su pateadita por allí, y dijo, mire, don Enrique, la EPS Famisanar me llamó para que llevara a mi señora madre a vacunar. Hombre, hace 5 meses que mi mamá murió. Están desactualizados. Actualicen a base de datos. Dijo, yo mismo llevé con el dolor de mi alma a esa entidad el acta de defunción. ¿Y por qué no la tienen allí? Y esto es un ejemplo, JJ, de lo que está sucediendo con una cantidad de personas y de adultos mayores. Carlos Perpiñán, porque un hombre moderno, un profesional, un economista, dijo, no, esto no puede ser y hay que ponerlo y que lo sepan. Lo que pasa es que hay unos funcionarios que tienen que dar un paso al costado porque se desactualizaron, porque no dan pie con bola y porque no les gusta trabajar. Los agarró de tropezón, Enrique, la pandemia, y tuvieron que entonces prender el computador, comprar computador, y les ha dado duro. La otra, pero si usted está cacharreando y aprende, Jota, les da flojera leer los mensajes, les da flojera leer lo que le mandan y lo leen por encima, porque están acostumbrados es a leerse dos líneas o a ver videos porno. No nos echemos mentiras. Eso es verdad. Entonces no leen completamente los que le mandan y van así. Hay que depurarse. Y para esta gente debe haber unos disciplinarios, hombre. Les mandan de las EPS los jefes, las personas. Hay unas personas competentes, pero hay una cantidad de secretarios o oficinistas que no leen el texto de la misiva, el texto del mensaje, de la carta. No lo leen completamente. Entonces no saben por dónde andan. Nos estamos quedando, está pasando algo en el Cesar, en Valledupar, y los ve usted arrogantes. Si son los amigos vigilantes, en las clínicas se creen médicos. ¿Tú qué tienes? Pero tú no te ves mal. Oye, ¿tú dónde estudiaste medicina? En el Rosita Dávila. Y si los ve usted en los bancos, ordenando y regañando. No. Y entonces, es que cuando están desempleados, o cuando estamos desempleados, los ve usted llorando, que les den una oportunidad, pero no aprovechan la oportunidad de tratar bien a la persona que llega. Yo le digo a la gente cuando llego a la parte, estereotipan. Ven a la persona y se imaginan que es fulano de tal, que a todo el mundo hay que tratarlo bien. Y con respeto. Por eso es que los antioqueños nos llevan años luz. Usted llega a un almacén en Medellín o en Itagüí, o en Bello, donde quiera que va, y usted le da pena no comprar por la amabilidad, y usted va aquí al centro comercial y hay una muchacha pegada en el celular o con un bombón en la boca o dándole el chicle, y lo mira de arriba abajo y le ve los zapatos, lo mira y dice, no, este no tiene cara de comprar, y resulta que ese es el que va a comprar. Nos falta mucho para ser competitivos y reactivar nuestra economía. Como dijo el alcalde de Valledupar ayer, me gustó la presentación de Helca Gutiérrez y la vamos a tener para que nos dé la conclusión. No falta mucho, no solo es meterle plata a la economía, no solamente es la gana que tenga el alcalde y que tenga los comerciantes y empresarios, es el material humano que se está fallando en Valledupar. Aquí hay mucho displicente y disculpen el tono, pero es cierto, y usted mire para ver, mire, cuando llega a cualquier oficina pública, no les interesa al que está allí, y resulta que a ti te pagan es con los impuestos que él paga. Entonces, señores, entonces vamos a atender bien a la gente, y si tiene cara de campechano como nosotros, no nos quieren abrir las puertas.
6:55 minutos. Vamos a hablar ya con Helka Gutiérrez, don JJ. Una pequeña pausa y vamos con Helka Gutiérrez. Candela Viva a todos los prende. La candela, candela. Candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva a todos los... 6:56 minutos, reporte de sintonía de David Villalobos, de Javier de la Hoz, desde Guacheta, Cundinamarca, de Nelson Arévalo, de Alicia Cantillo Carreño, de Mariela Bol, de Álvaro Anaya Parra, de José Cotes Méndez. Wilfrido Hernández Estrada ha cumplido 16 años, este jovencito. Citele Vides López, otro que está en reporte de sintonía. Jorge Luis Pacheco, desde Facatativá. Marlene Salgado, Laurita Carreño, Elizabeth Chinchilla, Cecilia Bermúdez desde Medialuna, Cesar, Carlos Perpiñán, Luis Sánchez desde Armenia, Marlene Campos Pino desde El Paso, están reportando sintonía en Candela Viva, Enrique. Don JJ, nos están pidiendo, no sé si usted lo han llamado, que ampliemos espacio. En eso estamos, ¿no? En eso estamos. Y también, Enrique, para informarle a todos nuestros oyentes que el próximo viernes, 8 de la mañana, tenemos lanzamiento de Radio Valledupar, www.radiovalledupar, más autóctona. Don Jota, el conversatorio por la reactivación productiva 2021 que se realizó en Valledupar tuvo unas cosas muy buenas, la intención es buena, los panelistas excelentes, el doctor Bonet, excelente, pero a mí me gustó la intervención de Helka Gutiérrez, ella es la rectora del área andina, y por eso le hemos invitado a Candela Viva para que nos haga brevemente las conclusiones de este evento. Yo quedé esperando lo que yo le pregunté a usted ayer y pregunté cómo quedó aquello del Bancoldés que iba a impulsar la economía, que el presidente de la República con toda fuerza dijo que venían no sé cuántos miles de millones para Valledupar. Tengo conocimiento que negocios de Valledupar que fueron a buscar para modernizarse, para actualizarse, para seguir en la pelea de la vida, le dijeron que no porque ellos eran mayores de edad, pero el negocio vende como el primer día. Doctora Helka, buenos días, las conclusiones de este gran evento. Muy buenos días, Quique, para toda la amable audiencia de Candela Viva, un saludo para ti, para Jota, en primer lugar. Al igual que ustedes, Quique y Jota, celebrar la realización de ese espacio de ayer, definitivamente, en una ciudad como Valledupar hay que pensar definitivamente y hay que hablar, hay que abrir la conversación sobre reactivación económica. Yo le agregaría también reactivación social por varios aspectos que se mencionaron ayer. Entonces, lo primero, dividir mi intervención en dos aspectos, uno generales. Celebrar la propuesta de la conformación de una Secretaría de Desarrollo Económico, pero también mencionar, Quique y Jota, que una Secretaría de Desarrollo Económico es propia de cualquier ente territorial en cualquier momento. Cuando uno habla de reactivación socioeconómica, al menos yo me imagino algo más versátil, algo más operativo, una estrategia más de choque, una persona que tenga la capacidad y la habilidad de moverse ella entre las diferentes sectoriales, pero también movilizar diferentes actores del territorio. Por eso me permití sugerir la conformación de, o no la conformación, nombrar un gerente de la reactivación socioeconómica de Valledupar, que pueda haber una persona menos cargada burocráticamente que solo una secretaría de desarrollo económico, porque pues nos pareció en el análisis, en la revisión que hicimos del documento, que pega más. Propusimos también, Enrique, unas mesas sectoriales. Tal como usted lo ha dicho, hay que incorporar estrategias y acciones como las que viene liderando el Gobierno Nacional a través de Bancoldex.
porque al tema de la reactivación hay que ponerle dinero. Y ahí hay recursos frescos. Hay que revisar, como usted lo está señalando, cuáles son las condiciones que están poniendo para que la gente pueda acceder a esos recursos. Y sin tanto preámbulo y sin tanto requisito, hay que hacer llegar esos recursos ¿a quiénes? Pues a quienes finalmente reactivan la economía, a los que compran y venden, a los que están saliendo a tener un producto y a los que pueden generar empleo. Entonces, estamos proponiendo, Enrique, la conformación de mesas sectoriales para que se dé el ambiente para un verdadero ecosistema de innovación. Así como en otras ciudades, así como en otros escenarios, y usted que me acompañó a mí al conversatorio que justamente hace un año hicimos sobre innovación en la cuarta revolución industrial, yo creo que todos escuchamos que esta conversación hay que abrirla. Cada actor tiene que estar haciendo lo que le corresponde, porque definitivamente el tema de la reactivación no es una tarea solo del alcalde. Entonces, eso también lo salimos a poner sobre la mesa y estamos proponiendo entonces la activación de estas mesas intersectoriales donde todos los actores hablemos de un mismo tema. Se habló también de habilidades blandas, Quique, definitivamente todos en el territorio tenemos que revisar cómo estamos tecnológicamente hablando. Miriam, yo celebro que estemos hablando en este programa, que como usted mismo lo dice, se transmite por televisión, pero también se transmite radialmente, nos estamos yendo por canales digitales. Entonces, eso es lo que hay que entender. Este es un tema en el que todo el mundo tiene que entrar. Hay que pulir las habilidades blandas, ¿sí, señor? Entonces, bueno, celebramos ese espacio de ayer y estamos dispuestos a seguir trabajando y a entender, Enrique, que todos los actores tenemos que rendir cuentas de cómo estamos haciendo para que se reactive la economía, porque eso es un tema de todos. Doctora Gelka, rápidamente, finalmente, si no reactivamos el sector primario, que lo que nosotros vamos a consumir, lo que comemos, lo produzcan nuestros campesinos, y no cree usted, yo creo que le escuché algo, aquí no hay mucho trámite para hacer las cosas, aquí es más papeles y más trámite, que eso aburre, hacer cualquier vuelta y reactivar la economía a una empresa en Valledupar y el Cesar. Pero total, claro que sí, de todo eso se habló ayer, y no solamente de la ruta crítica para conformar una empresa, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Nosotros estamos proponiendo en Ariandina una ventanilla única, donde la gente pueda, y lo proponemos porque tenemos espacio, Enrique. Usted sabe que tenemos un edificio nuevo, entonces la idea es que todos esos trámites se concentren en un solo punto, que la gente no tenga que ir del centro al otro barrio y de por acá a la plaza, acá allá, sino que todo se dé en una sola ventanilla única. Creo que ya eso lo ha propuesto y podría también trabajarse en la Cámara de Comercio o en cualquier punto. Bueno, no sé cómo podríamos hacerlo, pero además se habló ayer también del tema de impuestos, que sea un incentivo también para la gente abrir empresa aquí en Valledupar, dado que hay allá como un tema tributario que sea atractivo para la gente. Claro que sí, de eso también hay que hablar y hay que revisarlo, Enrique, así como también garantizar la seguridad alimentaria. Ojalá mirando el sector agropecuario ya no como lo mismo, sino unidades que puedan responder al tema agropecuario desde la perspectiva de innovación tecnológica también. Una innovación que los lleve a hacer negocios diferentes, Enrique. Sí, señor. Muchas gracias a la doctora Gelka Gutiérrez. Ella es la rectora de la Universidad del Área Andina en Valledupar. Ese es el resumen de lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, don JJ, para reactivar nuestra economía. Muchas gracias, doctora Gelka Gutiérrez. Y KJ, gracias por el espacio. Siempre atentos a lo que es estratégico en el territorio. Los felicito y pa'lante, a trabajar. Eso es lo que viene ahora, a trabajar. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Gelka Gutiérrez. Difícil, Enrique, la situación. Este tema de la reactivación de la economía es bastante difícil. No solamente para Valledupar, para toda la costa y para todo el país, ¿oyó? Aquí los negocios, usted cada día, te pasa por el centro, Enrique. Se arrienda, vende, arrienda. Se vende, se arrienda. Y negocio que está funcionando, Enrique, está funcionando directamente desde la casa. Oiga, Jota, ¿pero qué pasa? Es que nosotros no entendemos y esto es una crítica sana.
El 2019 no fue el mejor año. No. Y se nos metió el 2020 y esto fue el acabose para todo el mundo. Y uno no entiende cómo están embargando desde la hacienda a la gente. ¿Y dónde me deja los colegios, Enrique? Los colegios privados que están cobrando todo el año, cuando a duras penas se canceló el primero o el segundo mes, no se canceló más, no hubo tiempo, no fuimos a pandemia, y están cobrando todo el año y cobrando la matrícula ya de este matrícula. No, ya, el y que pensión. No, el que no se quedó por fuera, pobre yo, pelado, yo creo que pobre el mejor espíritu de los colegios privados, y esto lo dijo con todo respeto, ya no tengo hijos allí, lo hizo el Santa Fe. Claro, que tiene al frente a José Antonio Larrazábal, que estuvo allí de panelista en este conversatorio, le hizo una rebajona del 30%. Mire, no están gastando luz porque los salones tienen aire. No están gastando agua. Y entonces, le trasladó ese ahorro a los padres de familia. La gente hace el esfuerzo y paga, pero en otro, si quieres lo matricula o si no te lo llevas para la horcasita. 7:04, JJ, la gente está reclamando y después de esta nota de usted nos vamos con política, la nota que habló del motín en la cárcel judicial. En la cárcel judicial, lo que está las irregularidades que están pasando en Atramacúa y otras denuncias. Una pequeña pausa y ya volvemos, don JJ Daza. ¿Qué tal en Valencia de Jesús? Seguimos el Sistema Cardenal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza, full sintonía. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Muy buenos días, mi nombre es Gregoria Rosado, desde Loma de Calenturas, en el barrio Álamos del Norte. Yo escucho Candela Viva por la emisora Manantial de Vida, la emisora de Dios, Candela Viva. Hola, habla Johnny Hinojosa. Karina Córdoba. ¿Y tú eres? De aquí, desde Atlanta, yo escuchamos la Candela Viva con Quique Camargo. Candela Viva, a todos los prende. La candela, la candela, 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 la candela. Hola mis amigos, Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Palante! 7:08, tenemos reporte de sintonía nuevamente de Alberto Borges en el barrio Panamá. También tenemos la sintonía de Álvaro Luis Anaya Parra, de Milady Junco, de Gustavo Hinojosa, Samir Rafael Atilano Martínez, José Ignacio Vaquero, Darío Alfredo Cuadrado Quintero, de Montero Lenís, de Alejandro Hernández, Nicolasa Palmesano, Martina Ortiz, de Marta Inés Brito, de Iris Murgas López y de Osiris Yanet Castro. Son las personas que están a esta hora allí, Enrique, reportando sintonía. En todas partes de Colombia, la costa y el mundo, JJ Daza. Hasta la competencia nos escucha, Enrique. Siete, así decía Garperea, ¿vio? 7:09, la denuncia que tiene usted ahí, carcelaria. Dos hechos importantes, Enrique. El primero, hay un paciente asmático y con tuberculosis en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, La Tramacúa. Su familia está pidiendo que por favor lo atiendan. Resulta que no hay medicamentos y para colmo de males, este señor está en su celda, condenado, prácticamente esperando la muerte. Si bien es cierto que la TBC, es decir, la tuberculosis, es contagiosa, pero se necesita el tratamiento y el tratamiento es gratis, señor director, gratis en todo el país, por Dios. Escuchemos la denuncia de la tía de este interno que se encuentra en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, en la Torre 7. Es el interno es el interno precisamente que se encuentra allí, el señor Sepúlveda, que está pidiendo a gritos atención por parte de el penal.
Y ayer en la cárcel judicial también hubo una reyerta, un motín, porque el INPEC en requisas inspectivas ingresó a varios patios y entre ellos el patio 3. Si mal no estoy, si las cosas no han cambiado, en el patio 3, donde están detenidas, donde tienen recluidos a las personas por rebelión, y se formó un problema de marca, reyerta que se reyerta. Formó ayer allí, pero afortunadamente se pudo controlar la situación. Vamos con la denuncia desde Medellín, precisamente, de esta señora que está solicitando atención para este recluso. Es Gloria Marcela Sepúlveda Castañeda, soy la tía de un interno de la cárcel de Valledupar, que su nombre es Carlos Mario Vivillo Sepúlveda. Este video que estoy haciendo hoy es para que me ayuden a difundirlo, porque mi sobrino está pagando una condena hace 12 años allá en esa cárcel y él entró aliviado. Y ahora nos llaman de allá de la cárcel a decirnos que tiene tuberculosis. Esa enfermedad es contagiosa. Como nosotros no tenemos los recursos para ir hasta allá, entonces estamos haciendo este video para que me hagan el favor y lo puedan difundir. Y que nos ayuden, que por favor nosotros les suplicamos que nos den la cárcel, que den la casa por cárcel a él. Ya que él ya prácticamente ya va a terminar su condena, entonces que la termine en la casa. Bueno, Torre 7, señores Defensoría del Pueblo, el número del interno es el 5795. Su nombre se lo voy a dar aquí, Carlos Mario Rivillo Sepúlveda. Y le tengo datos, Enrique, a raíz de esta reyerta, lo que usted estaba diciendo, en la judicial, también se está presentando inconvenientes en la Tramacúa. ¿Por qué? Porque están ingresando a las 3 de la mañana la guardia sin protocolos de bioseguridad. Tenemos el video, la denuncia puntual, en donde están entrando a las 3 de la madrugada sin las normas de bioseguridad y están también violando los derechos humanos. Escuchemos la denuncia, por favor. La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza nuevamente se permite denunciar ante la opinión pública las irregularidades que se siguen presentando en la cárcel La Tramacúa de Valledupar. Este señor director de ese establecimiento, de una manera sistemática y reiterada, sigue permitiendo que se realicen operativos en las horas de la madrugada contra los privados de la libertad, sin manejar ningún protocolo de bioseguridad y menos de garantía para defender la dignidad humana de los privados de la libertad y sus derechos humanos. Por eso reiteramos a la personería, a la Defensoría del Pueblo, para que este tipo de... A las 3 de la madrugada ingresa la guardia y hasta se llevan algunos elementos de bioseguridad de los internos. Don JJ, a las 7:14 minutos tenemos también una queja, y esto es en el Poder Judicial. Esto es una queja que le enviaron a los honorables magistrados de la sala disciplinaria. Ahí tenemos la queja del Consejo Superior de la Judicatura Seccional César Valledupar, donde la queja dice que es contra la juez promiscuo de Manaure, Balcón Turístico del Cesar. Ella se llama Gina Mallorca Zuleta y tiene la oportunidad, doctora, de querer, si usted quiere, venir a aclarar esto, porque le han hecho un seguimiento y aportaron registro, aportaron todo, donde en un encargo siempre lleva a su sobrina, Paola Teresa Zuleta Ovalle. Es un hecho comprobado, notorio en el Poder Judicial, y hay prohibiciones hasta el cuarto grado de consanguinidad, y ella calza ahí en el cuarto grado de consanguinidad. Entonces usted no puede reclamar justicia, ser justo, que las cosas y las normas se cumplan, cuando usted la está incumpliendo. Entonces se va a ganar una investigación de los honorables magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y vamos a estar
muy atentos de esto, porque cuando usted llega a un estrado judicial, los ve grandutes, así, pechones, preguntado, guarde silencio, la majestad de la justicia. Bueno, tengan majestad ustedes, y la queja nos la enviaron de ahí del Palacio de Justicia, puede ser que no nos ganemos otra investigación, JJ Daza. Sí, señor. Bueno, está, entonces la jueza está como Jacqueline. Jacqueline Hernández, la gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, que se lleva a la familia, Enrique. 7:14 minutos. ¿Quién se lleva su rabo? Dele, pues. 7:14 minutos. Una pausa y ya regresamos. Candela Viva a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela, 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 candela. 7:17 minutos. ¿Tiene saludos, don JJ? Sí, señor. Crece aquí la audiencia. Reportando la sintonía de Orlando Angulo, de Elizabeth Chinchilla, de Luz Enid Bandera, de Jardis Andrés Blanco, de Nelson Caballero, de Carlos Mejía, María Victoria Valera. También de Carlos Cotes, Juni González Polanco y de el señor Smith Muegues. Gracias por preferirnos. Hay gente de La Paz, hay gente de Manaure, nos escucha. Oiga, el senador José Alfredo Géneco se quedó pegado escuchando y viendo el programa a través de Facebook Live en la capital del país. Lo mismo que el representante Jorge Eliezer Salazar. No sabemos si el negrito se mudó de canal, el secretario de gobierno. Negrito Esquivel. Sí, ya no nos ve. 7:18 minutos. Le dije ayer lo de Corpo Cesar. De casualidad, en la clínica del doctor Manuel Maya, estábamos allá, coincidimos casi en la misma cita, en otro de los consultorios, con el doctor Caleb Villalobos Brochel. Nos dijo lo siguiente: muy cierto lo que dijiste, pero unas precisiones y las vamos a hacer. Yolanda Martínez, mi amiga, pero no que sea totalmente de mi resorte. Ahí hay otras fuerzas políticas como la del Centro Democrático y otros. Es muy cierto que esto puede variar, pero que la intención es mantenerla en el cargo, y la elección no es en marzo, don JJ, sino por allá en abril, a finales de abril, ¿cierto? Entonces, si se da esa partida, entonces la señora Martínez sería la directora, yo voy a decir rectora, da lo mismo, de Corpo Cesar. Los votos los regenta Sergio Araújo Castro. Y los alcaldes que ya empezaron a llamar. Usted sabe, claro, que ellos no se salen de la foto. Ellos se acomodan, se peinan y hunden barriga. Y hacen sonrisa, dicen, claro, whisky. ¿Oyó? Y bueno, también, Enrique, están todos los consejeros, ¿no? Que ellos necesitan también la platica. Ahora ahí están comprando. Ahora sí hay venta de casa en Valledupar, le cuento. Sí, señor. Entre ellas, las hermosas que hace Ava Carvajal. Bueno, también le preguntamos, doctor Caleb, ¿qué hay de cierto que usted sería candidato a la Cámara por Cambio Radical? El hombre ponderado y serio me dijo, te voy a explicar eso. Me ofrecieron estar en una lista del Congreso de los Independientes en Antioquia, de un exalcalde de Medellín, de la gente de Caicedo, ¿cómo que se llama? Carlos Caicedo. Movimiento Ciudadano, ¿cómo se llama el de Caicedo? Sí, sí, de Santa Marta. Y aquí para una lista en Cambio Radical. Eso es cierto, de pronto en la lista de Chichí. Él me dijo, no, yo no le estoy pensando eso. Yo mencioné a Sergio Araújo Castro. Esto de la política, por eso es que por los políticos usted no se puede matar. Usted no puede pelear, porque usted queda peleado con el amigo, con el hermano, con la mujer. Esto de política, la mujer va por un lado, usted va por el otro. Me dijeron que se están tendiendo puentes otra vez
y no colgante, sino como el puente ese Pumarejo, el nuevo de Barranquilla, que une a lo que es el viejo, al viejo Magdalena con la gente del Atlántico, entre Sergio Araújo y el bloque de la Gobernación. Ya saben que peleando no avanza el César, perjudican al César, ¿oyó? Y la política de el gobierno nacional, la política del gobierno nacional es que a todos le van a dar un poquito, no un solo sector se va a tragar todo, se va a quedar a arropar todo, porque lo que usted no puede tener en política enemigos, porque el enemigo pequeño se le crece, y entonces mejor hacerse pasito, como dicen los antioqueños. Entonces, mire, ¿qué piensan en Bogotá? La terna para el SENA continúa ya en Bogotá esperando los reclamos, si hay reclamos. Luego se le envían al gobernador, y de esos tres nombres, escogen uno, se va a Bogotá, y allá le dan posesión a ese candidato. El gobernador del Estado, Luis Alberto, dice, de los tres, este. La tesis, como le dije, del gobierno Duque es Corpo César por un sector y quedaría otro, ¿cierto? Que es la UPC a otro sector, para darle a todos, tenerlos a todos contenticos, porque esto de la presidencia va a estar durísimo. Usted vio la encuesta de Datesco. La encuesta de ayer, sí. 19% el señor Gustavo Petro, el 11% el señor de Medellín, Fajardo, y con el 11% también figura Alex Char, que todavía no ha lanzado. No, Alex Char con 6. Alex Char con 6. Con 6. Y su gorrita, le mandaron a lavar la gorra. Seguimos con más información. Esto va a estar fuerte. Esta va a ser la contienda política más fuerte de toda la historia. Yo le dije que las minorías se están uniendo buscando un líder y están molestas con la clase dirigente, no solamente sino en toda Colombia, porque se despachan ellos y no hay oportunidad para otros profesionales. Y miremos. Pero mire, Enrique, le voy a tirar un dato muy importante para que la gente lo tenga en cuenta. Uno de los sectores y de los departamentos que más criticaban al gobierno nacional era el departamento de La Guajira. Y ayer el presidente Duque mandó a la directora Ana Cristina Palacios. Ella es la directora de la Agencia de Desarrollo Rural. Le llevó 3.900 millones de pesos para la reactivación de la represa del río Ranchería. Se firmó esta plata, es para los estudios. Yo no sé por qué valen tanta plata esos estudios. 3.900 millones de pesos. Sería la segunda etapa. Y de esta manera 9 municipios van a tener agua. Era lo que la gente necesitaba. Ya se instalaron las válvulas, Enrique. Si no ponen el ejército allí, un pelotón, ya van a comenzar a robar agua. El agua, Enrique, la van a trasladar. Mire, desde allí de la Y de la Junta, va a ir para la Junta, La Peña, Curazao, Los Aticos, otro pueblo que está, y Tocapalma. Ellos, y Lagunita, estos pueblos no tienen agua. No han tenido agua nunca. Todos los días tienen que llevarle un carro tanque. Jota, le voy a hacer algo de memoria y la gente que empiece a investigar. Esto de La Guajira es histórico. Los que de una u otra forma tenemos algún origen en el departamento de La Guajira, en la península, la plata en La Guajira se la han robado históricamente, se ha perdido. Le voy a dar un nombre. Usted pregunte en Riguacha o pregunte en cualquier pueblo de la provincia, a los mayores, a los pelados no les interesa nada. ¿Quién fue Juanito Iguarán? Ahí empieza la debacle de La Guajira. Juanito Iguarán. Sigo con más información política. El exconcejal Ricardo Vives está en campaña. No sabemos si al Congreso de la República o bien desde temprano a la alcaldía de Valledupar. Además, Ricardo Vive con su instituto universitario tiene una capacitación muy buena. Le vamos a mostrar luego esto de lo que está haciendo Ricardo Vive con un evento. Un muchacho bastante inquieto, joven, buen concejal. Fue de los buenos concejales para destacar. Como en la actualidad es buen concejal, ¿sabe quién? Al que se la merece, se la merece. Luisfer Quintero. Está proponiendo ampliación de horario para reactivar la economía en el municipio de Valledupar, ampliación de horarios para
bares, discotecas, billares y restaurantes. Sí, señor, pero además de eso... Actualmente van hasta las 11 de la noche, Enrique, y antes de la pandemia estaban hasta las 3 de la madrugada. Él dice que el municipio debe de estudiar, ¿sí?, a ver de cómo se amplía el horario para que la gente pueda salir a comer, ¿sí?, porque después de 11 de la noche usted lo que consigue es mondongo en la avenida Simón Bolívar. De resto ya no hay más restaurantes abiertos. Y lo mismo está sucediendo con la diversión, ¿no? Gente que viene de Bogotá, de Medellín, va a bailar con la novia, ¿de dónde? Todo está cerrado. JJ, a mí me encanta más esto que está diciendo. Él tiene una proposición para proteger los cerros y recursos hídricos en Valledupar, el municipio de Valledupar. Aquí se están, usted vio a Andrés Mesa aquí, Araújo, denunciando las restricciones porque se están llevando la madera y están acabando con todo. Entonces se avecina un cabildo abierto. Mire lo que nos mandan aquí Intecos. Es virtual, modalidad. Atención integral a pacientes víctimas de la violencia sexual. Esto será el 31 del presente mes a partir de las 8 de la mañana. El valor de inscripción es 60,000 pesos, fecha 3 de abril. Inscripción abierta hasta el 31 de marzo y la capacitación esta es el 3 de abril, modalidad virtual. Atención integral a pacientes víctimas de la violencia sexual. Y aquí esto sí se da, vaya al Caiba para que vea usted, don JJ. J, nos vamos. Antes de irnos, le tengo un datico. Por favor, ingresen a la página de la Fiscalía General de la Nación. Allí hay 500 empleos, una convocatoria. Porque todo, hay que ver, que participar en el concurso de méritos, todo no lo pueden hacer los políticos. Oiga, la otra cosa, vino de manera sorpresiva el registrador del Estado Civil. Un saludo a la Policía Nacional que nos ve allá, nos presta seguridad, qué bien, nos ven a la distancia. Don JJ vino introspectivamente, los llamó a las 11 de la noche, voy para allá, se vino a Valledupar, topamos de casualidad, no pudimos prender las cámaras porque se bajó corriendo del carro, subió a la registraduría y nos citaron a las 11 de la mañana del 1 de mayo donde iban a inaugurar la sede de la registraduría, pero nos perdimos en el 1 de mayo, no sabíamos dónde era la sede de la registraduría. Llamamos ayer a César Acuña y al doctor Tirso Cabello y no nos contestaron, será hoy. Eso fue en el 1 de mayo, el señor registrador. ¿Será ahí la misma, la Casa de la Justicia? Bueno. Oiga, los incendios forestales, para cerrar, don Lenín y Duan, los ingenieros del programa Candela Viva, para que nos vean esto de los incendios forestales, cosa de la gente, hombre. Usted ve las campañas del alcalde, los corregidores, nosotros, la gente no le importa y donde quiera le meten candela a un potrero, tiran una colilla de cigarrillo. La gente todavía fuma, don JJ, ¿no? La gente tanto daño que hace el cigarrillo. Cáncer de pulmón. Ese humo va directo a las venas y va directo a los pulmones. Tenemos las imágenes ahí. Mire las imágenes. Cómo esto fue entre Pueblo Bello y Valencia Jesús. Y ahí también hubo un incendio forestal. Y eso por donde usted se vea, nomás es la columna de humo, la columna de humo. Nos vamos, JJ, si nuestro Señor Jesucristo no los permite, estaremos con ustedes mañana, Dios mediante. La candela. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva. ¡Qué candela lo que van a tomar! Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca.